Boí Taüll Resort, situado en el Pirineo central de la provincia de Lleida y a las puertas del Parque Nacional de Aigüestortes, la única estación española que está considerada como un resort. El concepto es Boí Taüll Resort, es un complejo de montaña, es el único resort de montaña que existe en España. Fundamentalmente el concepto es que desde que el cliente entra por la puerta tiene todos los servicios a su disposición, ya que no es una estación de esquí, es un grupo de hoteles con sus actividades, con su equipo de animación, con sus discotecas, su sala de diversión para los clientes y además una estación de esquí. O sea, ese es el concepto. O sea, el cliente se recoge desde que entra, se siente arropado y se siente acompañado hasta el último día. Una de las ventajas del resort como concepto es que durante su estancia en el complejo el cliente lo tiene todo al alcance de la mano gracias a la gestión común de todas las posibilidades bajo la fórmula del todo incluido. Todo pensado para que la comodidad sea absoluta. Estamos en invierno y la gente valora todas estas facilidades a la hora de elegir dónde pasar las vacaciones invernales. Y Boí Taüll es un buen destino para los amantes de la nieve no solo por las ventajas del resort. La estación de esquí del complejo se encuentra en la cota más alta del Pirineo catalán, lo que garantiza más nieve entre los meses de noviembre y abril. La diferencia que tenemos de esta estación de las demás es de que partimos de la cota a 2.000 metros y eso ya nos da pie a que somos una estación más alta del Pirineo y llegamos a la cota máxima que son 2.750 metros, que es el techo de los Pirineos actualmente. Y eso nos permite tener unas pistas de 45 kilómetros de pistas con 16 remontes que nos permiten esquiar perfectamente en todo el ámbito de nuestra estación. En el resort también están controlados los pequeños detalles y no faltan actividades lúdicas pensadas para el disfrute de aquellos a los que no les gusta el esquí ni el snow. Por ejemplo, ¿han probado alguna vez a subirse en una bicicleta de nieve? Esto es una cosa muy sencilla, lo ofrecemos a la gente, pues eso, lo que decimos, no hace falta saber esquiar ni saber hacer snow. Sencilla, puesto que llevamos los 4 puntos de apoyo en el suelo, ¿de acuerdo? El patín delantero, el trasero, además que nosotros vamos calzados con estos 2 pequeños esquís, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Mayormente nos sirve, la dirección la tomamos con la bicicleta y los patines nos sirven para equilibrarnos y guardar, bueno, pues guardar el equilibrio, ¿no? Bajando por la pista. Entonces, si quieres probar, ya ves que una vez montándote, ¿vale? Ya nos sentimos súper seguros, porque llevamos los 2 pies siempre en el suelo. Están abiertas todas las instalaciones a nuestra disposición con esta bicicleta. Además, esta estación fue la primera en España que permitió o prestó sus máquinas o puso a disposición sus remontes para que nosotros pudiéramos entrar con estas bicis, ¿vale? Y además son buenos, están diseñadas para ello, ¿no? Esta curva que veis aquí atrás, aparte de ser amortiguador, ¿vale? Para estabilizarnos un poco más la conducción, se engancha directamente en el asiento del remonte. Entonces nosotros nos preparamos en el remonte, llega el remonte, lo enganchamos, bajamos la protección, el manillar se doble y queda perfectamente enganchado. Una cosa segura, ni se nos cae ni nada de nada. Boí Taüll Resort es también una estación muy segura, pensada sobre todo para el disfrute de las familias. Parte de la cota 2000 hasta los 2700 en forma de abanico y eso permite que a los críos o las familias permitan que aunque el crío se les escape, vuelve siempre bajo porque todas las pistas convergen en el punto bajo de la estación. Y eso nos permite un abanico de posibilidades, de actividades diferentes que hacemos para los críos, que es como tenemos como por ejemplo la guardería, trineos, raquetas, snow, etc. En la guardería de la estación de Boí Taüll Resort acogen niños a partir del año. Vamos a poner las pinturas aquí en medio para que lleguemos todos. Todas. ¿Sí? Así lo podemos hacer, ¿no? naranja y las piernas naranjas. Pero he ido hoy a la nieve de mi casa y no hacía tanto frío. He ido desde lila. Porque me hace mucho miedo de la nieve, porque bajo con los esquís, nos estiramos a la nieve y se hace la ángel. La escuela de esquí nos recomienda empezar a esquiar hasta que se han cumplido los 4 años. Enamorarse del esquí es algo fácil, una sensación que afecta a grandes y a pequeños, tanto que incluso la práctica de este deporte puede llegar a convertirse en vocación. Y si no, vean a qué se quiere dedicar Nerea cuando sea mayor. ¿Qué vas a hacer de mayor? Díselo. ¿Qué vas a hacer? Quiero empezar a ir a esquiar. Claro, porque me gusta mucho la nieve, ¿verdad? Rendidos tras una jornada intensa de esquí, lo mejor es retirarse a descansar en alguno de los hoteles del resort. Todos ellos están concentrados en el Pla de la Ermita, una pequeña urbanización donde no faltan las tiendas y los restaurantes. Tenemos 2 hoteles de 3 estrellas, un hotel de 2 estrellas, unos apartamentos unos apartamentos turísticos, y luego está un pequeño hotelito que es una mezcla de habitaciones y apartamentos, que es el residencial. Aproximadamente estamos hablando de unas 300 habitaciones, entre habitaciones y apartamentos, y unas 1000 camas. El hotel Boí Taüll Resort se construyó en 1995 y fue el primero en ofrecer alojamiento a los esquiadores. Situado a 10 minutos en coche de las pistas de esquí, el hotel respeta la arquitectura típica de la montaña leridana. Piedra, pizarra y madera que envuelven un 3 estrellas funcional y cómodo, con 89 habitaciones. Cuenta también con 2 salas de reuniones y convenciones, ¿no?, que pueden ser polivalentes para diferentes tipos de reuniones. Y luego tiene también gimnasio, sauna y jacuzzi. Tras la siesta, nada mejor que comentar las incidencias del día y recuperarse del desgaste físico ante un plato típico de la gastronomía local. Y es que el buen comer también está muy cuidado en este resort de alta montaña. La cita es en el restaurante Hermitage, anexo al hotel Boí Taüll. Vamos a presentar hoy una crema de CEPS con un polvo de almendras y unos costrones de pan frito. Este es un trinchat, el típico de la Valle de Boí. Está elaborado con col de hoja, col de peso, que la llaman aquí, esta zona, y patata. Para postre hemos preparado, vamos a ver, esta copa se compone de mango caramelizado, es un mango basanteado con mantequilla y azúcar simplemente, y una crema de queso fresco de la zona también, que va gelatinizada con una sopita de gelatina y nata, crema de leche fresca, nada más. Menta y un punto de grosella. Pura dieta mediterránea, muchas verduras, mucho aceite de oliva, buenos ingredientes para ayudar al cuerpo a recuperarse del desgaste físico que provoca el esquí, y para estar en plena forma en la jornada siguiente para disfrutar de la nieve en la estación de Boí Taüll Resort.